Lo vemos. Bueno, Luis, ¿continúan con los trabajos aquí en el lago San Roque? Sí, consideramos que ya estamos en la etapa final de la extracción. Hemos tenido una reunión con la gente del gobierno de la provincia, que es la que va monitoreando y va proveyendo de los camiones necesarios para llevar a cabo toda la extracción que se hace en los distintos Bloom. Hoy estamos trabajando aquí en el playón frente a la municipalidad. En horas de la tarde vamos a continuar trabajando en la zona del puente central y seguramente el fin de semana vamos a estar sacando las azolas en la zona del diquecito. Si bien la azola es una plantita autóctona que ayuda a la biorremediación, el impacto visual que produce muchas veces les preocupa a los vecinos, por eso lo vamos controlando de esa manera. ¿Qué hacen con todo este material que sacan, Luis? Bueno, este material se lleva a los piletones previstos allí en el centro ambiental. Allí este material es todo tratado, queda agua y agua para riego, así que es reutilizado en todo ese sector. ¿Podemos decir entonces que está menguando la proliferación de algas en esta época ya? Bueno, esta época ya las bajas temperaturas son las que mandan porque el agua comienza a enfriarse. Y ese enfriamiento hace que los blooms no sean tan importantes. Por eso, con respecto a lo que son los meses de enero, febrero, marzo y gran parte de abril, hemos tenido situaciones muy complejas que no se ven ahora justamente por la temperatura del agua. Vale recordar, ¿no?, que son tratamientos paliativos a algo mucho más grande que se debe hacer en el lago. Bueno, básicamente lo que se debe hacer en el Valle Punilla, claro, que no es otra cosa que las cloacas. Villa Carlos Paz, en la última década ha avanzado a pasos agigantados para atender esta problemática y de hecho que los sectores más críticos de la ciudad tienen cloacas. Sin embargo, a lo largo del Valle Punilla, tanto las comunas y los municipios del sur, como todo lo que es del río Cosquín para arriba, no hay cloacas y eso dificulta totalmente. También lo que dificulta son los basurales a cielo abierto, ya que los lixiviados terminan aquí ayudando a estos blooms que se producen y también colaborando con la permanente contaminación que tenemos en el lago. ¿El principal rol sería de todos los municipios de la provincia? Hacer las cloacas, todas las municipalidades y comunas del Valle de Punilla. Ya el gobierno de la provincia ha encarado en la zona sur y también en la zona de Cosquín todo lo que es la red troncal de las cloacas. Por lo que, bueno, esto hasta que se hagan las redes domiciliarias va a llevar su tiempo y, bueno, en ese entonces nosotros tenemos que seguir con todos estos paliativos. Bien, ahí estaba entonces el trabajo que se va a realizar. Sí, un trabajo paliativo, por supuesto, Luis también lo aclara, porque sabemos que